Bueno, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes, Lupito. ¿Ya han podido ver el trabajo práctico o todavía nada? Verlo nada más. Bien, lo he puesto hasta el 13, ¿no? Ya había dicho hasta el 12, pero lo he puesto hasta el 13. Bueno, hoy vamos. Buenísimo. Vamos a tratar de terminar la unidad 1 a partir del momento que yo empiece a presentar. Lo lamento por los que están llegando tarde, pero ya no puedo verlos. Así que son 27 alumnos que están presentes, 28 con la que acaba de ingresar. Y yo ya empiezo a presentar. Así es, estamos en clase. ¿Ustedes ven ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Parte de la unidad 1 es hablar de los hábitos alimentarios. Hemos empezado definiendo nutrición, hemos visto los tiempos de la nutrición. Hemos visto la parte más interna, fisiológica, biológica. Y bueno, la unidad se completa con hábitos alimentarios y programas alimentarios. ¿Qué diríamos nosotros que son hábitos alimentarios? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, Lo del día al día. está escrito. Son nuestras Sería. costumbres, la forma de seleccionar alimentos, la forma de prepararlos, cómo los presentamos, la forma de comerlos, cómo lo combinamos, con quién lo compartimos. Ese es un hábito alimentario ustedes han visto de que los hábitos en general y los hábitos alimentarios especialmente también tienen que ver con la cultura de cada lugar. Por ejemplo, a nosotros nunca se nos ocurriría acá en Tucumán comer chocolate picante. Sin embargo, en México se acostumbran comer chocolates y golosinas picantes. Los niños aprenden desde niñitos a comer mucho picante, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, los hábitos están vinculados a distintos aspectos que ya los vamos a ver. Pero también podemos hablar de hábitos en relación a la salud, no solo los alimentarios. Y tiene que ver con la salud nutricional en muchos aspectos. Y acá tenemos representados los hábitos más perjudiciales para no solo para la salud nutricional, sino para las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces tenemos, fíjense, una fotito donde hay un cigarrillo, que habla de la conducta, que nosotros decimos que lo saludable es conducta antitabáquica, pero mucha gente fuma y está poniendo en riesgo su salud. Ahí no entraría la salud nutricional, la salud en general sería. Tenemos otro niño que está con los jueguitos de video, está con unos joysticks ahí, no me acuerdo cómo se llaman Play. esos juegos que juegan con los PlayStation. ¿ah? La PlayStation. PlayStation. La PlayStation. Bueno, este niño está esa foto está representando el sedentarismo. Y quiere decir que si el niño este está sentado muchas horas, no tiene actividad física. Y entonces ahí tenemos otro pilar de la salud. Lo que tenemos que prevenir para evitar desde niño lo que son las futuras enfermedades crónicas no transmisibles. El alcohol, por supuesto,
perjudicial para la salud, absolutamente. Y ahí tenemos una lata de gaseosa y una hamburguesa con papa frita que están representando a la alimentación no saludable. Y entonces, ¿por qué decimos que están relacionados con la salud estos hábitos? Bueno, porque las afectan directamente, pero si yo tomo tres cosas de estas, ahí hay cuatro aspectos, pero los tres más importantes para prevenir las futuras enfermedades crónicas no transmisibles. Conducta antitabáquica, que es lo contrario a lo que está en la foto, actividad física, lo contrario a lo que está en la foto, y alimentación saludable. Está probado, está comprobado mundialmente que si se modifican estos hábitos, nosotros podemos prevenir muchísimos infartos, prevenir obesidad, prevenir diabetes, prevenir hipertensión, porque estos alimentos que tanto gustan, como son las hamburguesas, como le decimos las comidas chatarra, tienen mucho contenido en sodio, mucho contenido en grasas, energéticamente concentrado. Una hamburguesa como esa con papas fritas debe representar más de las calorías que consumimos en un almuerzo. Entonces, si nosotros pudiéramos, no solo personalmente, sino ustedes como parte del equipo de salud a futuro, influir para que esas conductas de no ser saludables se transformen en saludables, estarían haciendo muchísimo bien en prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces podemos definir hábito, ahí está como puesta la primera diapositiva, está como anticipado. Hábito es un mecanismo estable que crea destrezas o habilidades, es flexible y puede ser utilizado en varias situaciones de la vida diaria. El proceso de formación de hábitos en los niños y las niñas se basa en construcción de las rutinas. Por ejemplo, ¿cómo se puede instalar el hábito del desayuno? Si todos los días desde niño se desayuna. Pero si a los 17 años le queremos decir que el desayuno es importante y que lo debe realizar ya un joven de 17 años, es más difícil. Es más difícil, eso ya sería una opción de esa persona, no un hábito. Entonces, los hábitos conforman costumbres, actitudes, formas de comportamiento que asumen las personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las cuales conllevan a formar y consolidar pautas de conducta, las cuales y aprendizajes, perdón, que se mantienen en el tiempo y repercuten favorable o desfavorablemente en el estado de salud, en la nutrición y el bienestar. Por ejemplo, lo que los padres comen a diario conformará parte de las preferencias o hábitos del niño o niña. Aprenderá gradualmente por imitación. Por ejemplo, si en una familia les gusta muchísimo comer pan con grasa, si hay un niño en la familia, ese niño va a crecer con esa pauta como válida y va a ser a futuro parte de sus preferencias, porque está haciendo imitación mientras es un niño, pero después va a ser por opción cuando sea un adulto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los hábitos, tanto los hábitos alimentarios como los hábitos de todo tipo, se hacen en la familia por imitación. Pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, comer en la cama. Mucha gente come en la cama. Y si un niño crece con adultos con esa conducta, seguramente primero va a ser por imitación y después ya va a ser un hábito, una conducta adquirida, quiere decir que la va a incorporar como propia.
Con respecto a los hábitos alimentarios, también se dicen que son hábitos de naturaleza compleja. Numerosos factores contribuyen al establecimiento, al mantenimiento y a los cambios de patrones alimentarios. La forma de alimentarse depende en lo que es macro, o sea, lo que no depende absolutamente de cada persona, pero nos vamos a habituar a comer cierto tipo de alimentos si hay disponibilidad, si hay recursos económicos suficientes para adquirirlos y si la capacidad de elección está entrenada o está adquirida para hacer una elección correcta. Podemos decir, por ejemplo, una persona que vive precariamente en un barrio pobre, puede ser de que no tenga disponible, compre en un almacén y no tenga disponible lo que puede comprar en un súper. Entonces, su forma de alimentarse probablemente vaya a tener que ver con esa disponibilidad, obviamente con los recursos económicos que disponga para alimentarse y si está ha sido, ha tenido la posibilidad de ser, haber transmitido conceptos, haber recibido conceptos de alimentación saludable, y entonces tiene una capacidad de elección diferente al que no está capacitado. Con respecto a los factores que condicionan la elección de los alimentos, hay factores psicológicos, de tradición, de cultura, de religión, aspectos económicos, familiares, sociales, de los medios de comunicación, de la publicidad, del estado de salud. O sea que no solamente que nosotros vamos a tener un estilo de alimentación de acuerdo a estos tres parámetros mayores, de los tres primeros que hablamos o que les nombré, sino que también va a depender de los aspectos psicológicos. Si a una persona la han obligado a comer, por ejemplo, acelga durante la primera infancia o en la etapa preescolar y sin esperar que empiece a saborear y a elegir y a aceptar un sabor tan específico como tiene la acelga, probablemente cuando sea un adulto, si yo la acelga no la puedo ni ver. ¿Pero por qué? Porque no la han sabido introducir correctamente cuando eran niños pequeños. La tradición, la cultura, la religión. Hay personas que se alimentan diferente, hay grupos sociales en una misma comunidad que tienen distinta tradición. Por ejemplo, nosotros en Tucumán tenemos comunidades árabes, comunidades judías, comunidades de personas que somos criollos, pero dentro de eso hay gente que puede venir e instalarse a vivir acá del sur del país o del norte del país y tienen tradiciones completamente distintas. La cultura, el hecho de tener acceso a una cultura, por ejemplo, una cultura en cuanto a alimentación, una cultura griega o una cultura mediterránea, tienen una forma de alimentarse diferente a lo que pueden ser la nuestra como sudamericanos. En la cultura griega, la alimentación está hecha a base de lácteos, muy valorados los lácteos, y bueno, y nosotros en el hemisferio sur y en nuestra Argentina no tenemos tan arraigado a pesar de la disponibilidad que tenemos como productores de carne y leche en nuestro país. La religión también es otro factor que condiciona la elección de alimentos. Nosotros, por ejemplo, bueno, no sé si todos ustedes, pero la religión católica tradicionalmente cada vez se flexibiliza más, pero tradicionalmente cuando empieza la Cuaresma se llama 40 días antes de la Semana Santa. Todos los miércoles no se comía carne y los viernes. Y en la Semana Santa había días que no se comía carne.
Todo eso basado en la religión. Por ejemplo, los judíos tienen otras variantes. Ellos comen carne que se llama kosher o kasher, que la carne vacuna tiene, las vacas tienen que ser matadas de una manera especial. El desangrado es distinto a cómo se faena tradicionalmente en nuestro medio. Entonces, por la religión, ellos a veces que no comen esa carne común que nosotros comemos, es una carne especialmente faenada. Algunas religiones, como los musulmanes, no comen cerdo. Bueno, entonces, por la religión también hay factores que condicionan la forma de tener hábitos alimentarios. Los aspectos económicos, obviamente, que condicionan para bien o para mal. Los aspectos familiares, sociales, los medios de comunicación, bueno, eso no necesito explayarme mucho. Los medios de comunicación son factores de mucha fuerza hoy para en cuanto a la selección de alimentos. Siempre que sale un yogur, es muy importante la influencia que ejercen en nuestro medio, porque hay presencia en medio la propaganda de un producto nuevo, sea lácteo, no lácteo, sea un helado, etcétera, 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 o un caramelo. Bueno, la publicidad y los medios de comunicación influyen muchísimo, son factores que condicionan muchísimo en la elección de los alimentos. Y el estado de salud, sí, porque si tenemos un organismo, un aparato digestivo sano, probablemente tengamos posibilidades de elegir de una manera los alimentos, pero por ejemplo, si una persona que es celíaca no va a poder elegir cualquier tipo de alimento, ni comprar en cualquier lugar, ni sentarse en un bar y pedir un sándwich sin fijarse qué es lo que le están brindando, lo mismo con los diabéticos. Entonces el estado de salud también influye en los hábitos, sobre todo en estas enfermedades que son no transmisibles, pero que a la vez son crónicas y que no se curan, que las va a llevar de por vida a la persona. La promoción, formación y consolidación de los hábitos alimentarios contribuyen saludables, contribuyen a prevenir nuevas enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición, y a formar rutinas que favorecen una relación alimentaria sana y estimulan actitudes positivas hacia la alimentación saludable. Entonces tenemos que promover la formación y consolidación de hábitos alimentarios saludables. Tenemos, digo, porque me estoy dirigiendo a ustedes como futuros integrantes del equipo de salud. Acá tenemos un cuadrito donde los hábitos alimentarios, vemos todas las cosas que tienen que ver con los hábitos alimentarios. Hay influencias personales y factores intrapersonales, factores que están dentro de la persona. ¿Y cuáles son esos factores? Los biológicos, cada uno trae ya una característica, los psicológicos y los estilos de vida. Esos son influencias personales y los biológicos son intrapersonales, igual que los psicológicos. Intra porque están dentro de la persona. Influencias sociales, o sea, factores interpersonales. Y acá podemos citar los compañeros y amigos, la familia, el medio laboral. Es muy importante porque los compañeros y amigos en determinada etapa de la vida son más fuertes, tienen una influencia mayor que lo que puede ser la familia. Y estamos hablando los chicos en edad escolar, ¿sí? Yo lo escuchaba anoche a un familiar mío, un niño que tiene 9 años, que había roto su alcancía para llevarse su dinero al colegio. ¿Y qué compró? Un inmenso sándwich de jamón y queso.
¿Por qué? Porque los compañeros comen eso. Este niño no está acostumbrado, pero ha sido capaz de romper de gastar sus ahorros en esto. Quiere decir que hay etapas de la vida donde la influencia es tan fuerte, por eso tenemos que siempre ser educadores para poder lograr que los niños puedan tener elecciones más saludables. Después tenemos el entorno comunitario. En la comunidad tenemos factores como la disponibilidad, las políticas de Estado y la accesibilidad. Un alimento, ¿qué les puedo decir? Una leche larga vida de primera marca o un aceite de primera marca puede estar disponible en la góndola de un supermercado. Las personas pueden llegar al supermercado, pero de acuerdo a sus posibilidades económicas va a ser accesible o no. Si un aceite cuesta de primera marca, cuesta 300 pesos y uno de segunda o tercera marca cuesta 200, por supuesto que la persona va a elegir el que sea accesible, que no siempre es lo más saludable. Entonces esas cosas tienen su influencia en los hábitos alimentarios. Y las políticas, porque las políticas de Estado tienen que ver también, van influenciando los hábitos. En general, las políticas de Estado están pensadas para influenciar para bien. Por ejemplo, es una política de Estado que se dé la lactancia materna hasta el sexto mes de vida. Eso es una política de Estado. Nadie la obliga a la mamá a hacer esto, pero sí en el centro de salud donde se atienda durante el embarazo, después del parto, seguramente le van a pedir y la van a ayudar y le van a tratar de que se instale la lactancia materna exclusiva. Es una política de Estado. Otra política de Estado es, por ejemplo, que en bueno, ahora casi no hay módulos, ¿no? Módulos alimentarios, pero en los módulos alimentarios, después de un estudio de haberse visto el gran porcentaje de personas anémicas que existía, por ley se ha definido que las leches, las harinas que se entregaban en los módulos alimentarios tengan que estar fortificados con hierro. Esa es una política de Estado. Y si yo me acostumbro a consumir durante bastante tiempo, puedo instalar ese producto como parte de mis hábitos alimentarios. Otros factores son el entorno macro social. Bueno, y ahí entraría los medios de comunicación, las normas o leyes y las conductas y los valores. Los medios de comunicación ya sabemos cómo influyen y que los medios de comunicación no siempre están promoviendo los hábitos alimentarios más saludables. En general, mueven productos que pagan las empresas para poner a la mano de las personas un producto. Por ejemplo, las mejores propagandas que yo veo en cuanto a los que son productos alimenticios, siempre es la gaseosa Coca-Cola, siempre. Ustedes ven, tienen unas hermosas propagandas. Las ven a las propagandas de Coca-Cola de fin de año, hasta un Papá Noel, que el chico puede hablar con Papá Noel. Entonces, esos medios de comunicación van a influir favorable o no favorablemente en los hábitos alimentarios. Las normas son las leyes. Las leyes que, por ejemplo, expresan qué cantidad de sal puede llevar cierto producto. Las leyes que expresan qué cantidad perdón,
de gluten pueden tener algunos productos que después son declarados como aptos para celíaco. ¿Sí? Son normas que algunas son decretos, otras son resoluciones, otras son leyes provinciales o nacionales. Hace pocos años, la provincia de Córdoba había dispuesto que, así como estaba prohibido poner el salero en la mesa de los bares, que se los tenía que solicitar cada comensal que quisiera usar la sal en la mesa, así la provincia de Córdoba quería hacer lo mismo, o lo hizo y no sé qué repercusión habrá tenido, de que no se pongan azucareras, porque el azúcar justamente era un hidrato de carbono de fácil asimilación y que si no se gastaba como actividad física, se convierte en grasa. Bueno, esas son normas o políticas. Las conductas son las que nosotros vamos tomando en función de todos estos factores. Y los valores, ¿qué valor tiene para mí adquirir o consumir tal o cual alimento? Por ejemplo, a mí personalmente, para mí no tiene ningún valor usar ajíes, por ejemplo. Pero hay gente que, bueno, como les decía, la población mexicana tiene otro valor y consume. Eso por, solamente por citar un ejemplo. En síntesis, los grandes factores son cuatro. Entonces son influencias personales o intrapersonales, influencias interpersonales, o sea que están fuera de mí mismo. Otros factores son el grupo de factores del entorno comunitario y otros el entorno macrosocial. Los remarco porque esto siempre les pregunto en los parciales o en los finales. Bueno, y acá está un poco detallado qué serían los factores intrapersonales o individuales. Un poco lo que les decía, las preferencias alimentarias, la sensibilidad gustativa, la educación del gusto. El gusto se educa. Por ejemplo, hay gente que apenas prueba y dicen, esto tiene gusto, esto no tiene gusto a nada. Y hay otro que dice, para mí está bien, yo no le noto nada. Pero también en esos factores intrapersonales hay factores biológicos, hay factores psicológicos, como veíamos recién. En cuanto a los factores interpersonales, está la familia, el colegio, los amigos y la interacción de todos ellos. Y las influencias, o sea, de la comunidad, ahí entramos lo que ya hemos visto en el cuadrito, es la disponibilidad, accesibilidad. Por ejemplo, el hecho de que un niño coma en un comedor escolar, eso le va a marcar, si lo hace por varios años, va a adquirir hábitos. Va a decir, en el comedor me daban todos los días una fruta, entonces yo cuando no la como, extraño. Lo mismo que si hay muchos chicos que mínimo semanalmente van a un fast food, a un McDonald's, compran sus hamburguesas o a un Big Mac. No, ¿cómo se llama el otro? Uno es mostaza y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, acá en Tucumán no tenemos muchas máquinas expendedoras, pero en los cines a veces hay, en los puertos de los cines, en los hiper, en los shopping, en Buenos Aires se usa mucho, y en las máquinas expendedoras que hay gaseosa, hay lo que se llaman alimentos ultraprocesados, que son alimentos que nosotros consumimos mucho a diario, las galletitas, las papas fritas, los chisitos. ¿Por qué se llaman ultraprocesados? Porque industrialmente se ha logrado que la tecnología los procese de tal manera que cuando ingresan a la boca son fáciles de digerir. Y entonces rápidamente está esa energía, que en general es mucha grasa, son hidratos de carbono, mucha grasa y mucha sal, están disponibles para que se absorban y se metabolicen. Y eso no es tan bueno, porque son muy concentradas en energía, y entonces no llegamos a gastar ni necesitamos tanta cantidad de sales ni de conservantes a lo largo del día.
Entonces, todo eso que aparentemente es muy bueno porque viene de otra cultura, como la cultura de Estados Unidos, donde todo está al alcance de la mano. Bueno, ellos tienen un tema de obesidad mucho más importante que nosotros, porque tienen todo resuelto. Muy fácil de adquirir, muy cerca, no tienen que hacer grandes distancias, no tienen que ir a comprar muy lejos, y bueno, y son alimentos que en general son ultraprocesados. Bueno, y con esto terminamos lo de hábitos y vamos a ver si tenemos tiempo, de hablar de los programas alimentarios. ¿No se han dormido? O más o no, menos. Profe, aquí están. Ah, bueno. Profe, aquí están. Como no los veo, ¿se ve no esto de programas? ¿Se ve esto de programas alimentarios? Sí. Sí, profe. Los programas alimentarios son un conjunto de acciones que pretenden mejorar la capacidad de compra y de consumo de alimentos. Estas son parte, los programas alimentarios forman parte de lo que se llaman estrategias de la seguridad alimentaria. ¿Qué significa la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es parte de las políticas de gobierno, políticas de Estado, porque cada Estado nacional, no solamente la Argentina, tiene la obligación de garantizar un mínimo de alimentos a toda su población de manera que cubra sus necesidades energéticas y de los nutrientes más importantes, tenga o no tenga para adquirir. Por eso estos programas alimentarios que a veces nosotros decimos, oh, mirá, le da la tarjeta, le da esto, le da aquello, es una obligación del Estado que toda la población acceda mínimamente a una alimentación básica. Y una forma de hacerlo es a través de los programas alimentarios. ¿Pero qué pasa? Que hay tres cosas que debieran estar presentes en los programas alimentarios y a veces nos quedamos con una sola, hablando desde el lugar del Estado. Los programas alimentarios tendrían que tener muchísima educación alimentaria para que la opción, la selección, la opción que haga cada beneficiario de estos programas no sea hacia lo no saludable. Sepan y elijan lo más saludable. Bueno, programas de educación alimentaria, casi ninguno, en nuestro país por lo menos. También tendría que haber la promoción de lo que se llama alimentación autosustentable. Esto tiene que ver porque los programas alimentarios en general o no alcanzan los montos o no se promueve que cada familia que reciba sea parte del programa alimentario del gobierno y aprenda a generar, por ejemplo, una huerta familiar. Eso se llama alimentación autosustentable. Yo puedo autosustentarme si soy capaz de poner una semilla y de tener una planta de lechuga, una planta de tomate, una planta de pimiento, lo que fuera. Y el tercer componente es el con el que siempre se sale a la batalla, que es la asistencia alimentaria. Y entonces la asistencia alimentaria hoy en día, ¿en dónde están puestos los ojos? ¿Ustedes conocen algún programa alimentario hoy que se esté dando hoy? La tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar. ¿Alguien recibe conceptos de alimentación saludable? ¿Alguien ha escuchado? Sí, pero tenemos que ir a una charla de alimentación saludable. Está ausente. No. La educación alimentaria está ausente. Entonces, se asiste alimentariamente, hoy a través de esa tarjeta, pero no se enseña. Entonces, las opciones que tiene la persona que cuenta con esa tarjeta
es tan amplia la gama que ¿qué va a elegir? Si nos pensamos en los factores que influyen en la elección de los alimentos. Lo que le dice la televisión, lo que ve, lo que está exhibido, ustedes fíjense que lo que está exhibido en los súper, siempre está exhibido lo que es menos saludable. Claro, lo que es menos saludable, a veces eligen inclusive lo... Por ahí si tienen varios hijos, eligen harinas, ese tipo de cosas que llenan más, tal vez sacian más el apetito, y eran, digamos, de los alimentos más nutritivos. Seguro, y todavía dentro de los nutritivos eligen los más caros. Van a elegir un postre de tal marca, porque bueno, porque está en un vasito individual, con un dibujito, con lo, todo lo que ven en los dibujitos los chicos, con personajes, y entonces todo eso hace a que esa asistencia alimentaria no sea lo saludable, no se pueda adquirir, se adquiere menos cosas de lo que se pudiera, porque se eligen las cosas que están de moda, las más caras. Ustedes cuando hagan prácticas se van a dar cuenta, o a lo mejor ya han ido a algún servicio, en los CAPS, mientras la mamá espera que la atiendan a su niño, ¿qué tiene? Tiene un, voy a decir mal, que tiene un Hades, tiene un postre serenito, tiene una gaseosa, tiene todo lo que el niño puede, si quiere un serenito, el serenito es una maicena con leche, saborizada, envasada, claro, con mucho marketing, pero no le aporta nada más que un poco de hidrato de carbono y en el mejor de los casos algo de leche. Entonces, esa asistencia alimentaria es como deficitaria, y es deficitaria desde siempre, ¿no? Porque no es fácil hacer la educación alimentaria. Pero también se sabe que los sistemas de salud son un canal adecuado, no tanto para distribuir ahora, porque después con la pandemia ya no se distribuye alimentos, se asigna una tarjeta y se le deposita dinero, pero sí en grupos en riesgo de desnutrición, en Tucumán mínimo hace 20 años que hay un programa para evitar la desnutrición y que el sistema de salud es el que recibe a esa persona, a ese niño o a esa embarazada y hace los controles. Y bueno, y después reciben la asistencia alimentaria. Pero el sistema de salud es muy importante si bien articulado y bien delineado, bien proyectado el programa, como tuvo en su momento este programa de asistencia a los desnutridos, donde para recibir el módulo alimentario, la mamá tenía que llevar a su niño a control. Y ver cómo evoluciona su peso, su talla, si tenían anemia, si tenían parásitos, todo eso se hacía. Hoy en día está difícil el asunto. Bueno, ¿y cuáles serían los objetivos de un programa alimentario? Mejorar el estado nutricional a través de un incremento del consumo de alimentos. Nosotros decimos que desde salud se dice de que hay mucha menos desnutrición y obesidad, y eso es una verdad, pero con la pobreza también crece el número de desnutridos. En este momento no llega a ser lo que fue en otros momentos, y la obesidad está por arriba, pero hay también desnutrición. Y reducir la inseguridad alimentaria de las familias con bajos ingresos, lograrlos. El incremento de la cobertura de los servicios de APS. ¿Qué significa? Ustedes conocen otro programa alimentario, que no lo hemos mencionado, que es el programa que ustedes dicen cuando vayan al CAP, va a decir el programa de la leche. ¿Conocen eso de que en los CAPs les dan leche? Sí, a las mamás que acaban de tener bebés. Yo me acuerdo cuando tuve a mi última hijita, me vinieron a buscar del CAPS para registrarla y demás. Sí. Yo no me atendía ahí, digamos, pero lo mismo me han venido a buscar del CAPS de mi barrio y me daban cada control que la llevaba la chiquita, me pedían, digamos, que la lleve a control, le hacían el control de peso, bueno, demás.
me daban leche para mí. Claro, claro, porque durante los 6 meses que se promueve la lactancia materna exclusiva, entonces se supone que la que debiera tomar leche es la mamá durante ese periodo. Pero entonces ese programa de la caja de leche nació hace como 60 años. ¿Por qué? Porque las mamás no llevaban los niños a control. Entonces, una forma de atraer a las madres para que hagan ese control de niños sanos fue crear este programa que se llama Programa Materno Infantil. Entonces, sí, la gente dice, y el integrante del equipo de salud también dice el programa de la leche, en realidad es el Programa Materno Infantil. Que el objetivo más importante, el objetivo central, es lograr que los niños vayan a control, porque es óptimo poder valorar el crecimiento y el desarrollo de los niños. En niños sanos, por supuesto que los enfermos mucho más, pero en niños sanos lo mejor que podría pasar, hasta el mínimo los 6 años, es que se vaya a control en un centro asistencial y que se pueda evaluar el crecimiento y el desarrollo de ese niño. Bueno, y otro de los objetivos, se pueden realizar transferencias de ingresos, que es lo que está pasando hoy con la tarjeta alimentar, para complementar la alimentación. Eso es una cosa que ustedes la tienen que tener muy, muy, muy en claro. ¿Qué es lo que hace cualquier programa alimentario? Complementar, no reemplazar. Porque hay momentos que yo he visto mamás que denuncian por televisión, decir que no me alcanza lo que me dan. No, si no le va a alcanzar nunca, porque es una complementación. Un programa alimentario asiste a distintos grupos de personas que están en grado de vulnerabilidad mayor que otros, asiste complementando, ya sea con alimentos o con una transferencia de ingreso. Lo mismo ocurre con otro grupo poblacional, que son los adultos mayores. Los adultos mayores que tienen obra social PAMI, mínimo hace como 18, 20, no, 25 años, que existe un programa que se llama ProBienestar, que es un programa que implementó el PAMI para asistir a los jubilados y pensionados con menores recursos. Entonces, en su momento se les entregaba bolsones alimentarios. Ahora también son tarjetas. La diferencia es que en su momento estaban manejados esos módulos alimentarios por cada centro jubilado. Eso es una muy buena estrategia, porque en cada barrio, en cada comuna y demás, había un centro jubilado donde ellos, conociendo a sus pares, podían acercarlos o ver si realmente la necesidad ameritaba la asistencia alimentaria. Tenían que tener un mínimo de ingreso, no podían tener más que cierta cifra y tener algunas condiciones para que entreguen el módulo. Hoy se hace transferencia de ingresos. En general, en todos los programas alimentarios, el grupo materno-infantil es como el que siempre, siempre está presente en las políticas de Estado. Grupo materno-infantil que abarca las embarazadas, siempre. Y en niños hasta 3 años. Y también, como política de Estado, esto que yo le decía al PAMI, pero puede haber otras asistencias, no conozco que haya en nuestro país otras, pero para adultos mayores, que también es un grupo muy vulnerable. Bueno, esto ya no, porque no se dan alimentos. ¿Cuáles serían los criterios de egreso? Programas de desnutrido, cuando se recupera el niño de la desnutrición. Por ejemplo, el programa que todavía está vigente y se llama PAN,
se llama Programa de Abordaje Nutricional. Se asiste con una tarjeta también con dinero, pero como el control de ese niño lo hace Salud, una vez que ese niño ha recuperado su peso para la talla, no para la edad, porque puede tener 6 años y ser ya un desnutrido crónico, entonces va a ser un petizo, su peso para la talla se queda en el programa, a veces 6 meses, a veces 1 año. ¿Por qué? Porque en términos de nutrición, hoy puede alcanzar su peso para la talla, pero dentro de 1 mes vuelve a caer en bajo peso. Entonces se lo mantiene dentro del programa. Y bueno, y también hay otro tipo de egreso, es cuando hay transferencias de ingresos, hay un programa que se llama Familias Críticas, que lo maneja el Desarrollo Social, y que se hace una transferencia de dinero porque la sumatoria de los ingresos de una familia X no le da para que tenga una alimentación suficiente. Entonces le hacen una transferencia. Pero si alguno de los integrantes de la familia consiguió un trabajo estable, que tienen un ingreso mejor y estable, entonces se les da de baja o de alta del programa, de baja sería, y porque ya su capacidad de compra ha mejorado. Acá tenemos el programa, los programas que están vigentes, son los que ya mencioné, el programa materno-infantil, donde lo que se entrega es leche fortificada con hierro y vitamina. Y qué importante es que ustedes como equipo de salud pudieran tenerlo muy en claro, porque ustedes saben que esa leche muchas veces se vende, no va a parar al destinatario, ni al niño, ni a la nodriza, que sería la mamá que ya tuvo bebé, ni a la embarazada. Entonces es muy importante la educación alimentaria. Bueno, el programa que yo le decía que se llama PAM, que es para recuperar a los desnutridos, y el programa de educación alimentaria, que no da ninguna prestación, pero que se hace educación alimentaria a los equipos de salud, a los docentes, a las familias. Con esto creo que terminamos con programas. Profesora, le hago una pregunta. Sí, ¿Aluba, por ejemplo, este tipo de instituciones para personas que tienen también problemas, digamos, alimenticios? Sí. ¿No están dentro de estos programas, por ejemplo, en el de programa de educación alimentaria? ¿No? No. Aluba no, es una asociación, no es un programa. Es una asociación que brinda alguna asistencia a pacientes que van, es una asociación y paga, no es sin fines de lucro, es privada. Yo privada. Entiendo de que ahí hay equipos interdisciplinarios que harán educación alimentaria, pero nosotros desde lo que es el sistema de salud, pues yo trabajo en el sistema de salud, no estamos muy de acuerdo con la metodología porque son muy estrictos y en cuanto a trastornos alimenticios hay que ser muy delicados, por así llamarlo, porque tiene un componente de los trastornos de la alimentación. En realidad, lo alimentario es la consecuencia, no es la causa. La causa claro. Es psicológica. Entonces no se puede abordar desde un lugar de autoritarismo. Claro, y claro. A nivel, digamos, Estado no hay ningún programa para ese tipo de... La provincia tiene una institución, no un programa, tiene una institución que se llama CEPTA, que es un centro de enfermedades, un centro provincial, es un centro provincial de enfermedades de trastornos de la alimentación. Allí se asisten obesos mórbidos,
trastornos de la conducta, bulimia, anorexia. Tiene un equipo interdisciplinario, tienen médicos, tienen psicólogos, tienen nutricionistas, tienen profesor de educación física, se hace rehabilitación porque tanto la obesidad como los trastornos de bulimia o anorexia tienen un fuerte componente psicológico. Entonces, lo alimentario es muy importante manejar, pero no puede estar solito. Claro. El centro queda en la calle La Madrid, cerca de la facultad, entre Chacabuco y Buenos Aires, y es un lugar que es un centro que se llama Maimónides, pero funciona ahí, y el centro se llama SEPTA, es del Ciprosa. Claro, es muy poco, o sea, no tiene mucha difusión. Difusión, exactamente, no conocía. No, sí. No se brinda asistencia alimentaria, sí, por ejemplo, en el caso de obesos mórbidos, se los asiste y demás, y si el obeso amerita una cirugía bariátrica, por ejemplo, se los articula con hospitales Padilla o centro de salud para la cirugía, y en el tiempo que va desde las consultas hasta la cirugía, sí, a ellos se los asisten, seguramente les dan algunos, ellos les llaman batidos, son unos productos, unos suplementos nutricionales para ir bajando las calorías, pero sin llegar al déficit. Entonces, claro, lo ayudan con eso. Ahora, en bulimia y anorexia, entiendo que lo más importante no solamente es lo alimentario, sino lo psicológico. Y ahí en el SEPTA hay gente preparada. Ah, bien, gracias. No, por nada. ¿Algo más? Bueno, yo voy a... En el campus hay un archivo que se llama Tarjeta Alimentar. Quiero que lo vean, porque yo el próximo trabajo práctico va a ser sobre los programas alimentarios. Y le voy a hacer una preguntita, porque así no terminamos con la unidad 1, si no vamos a seguir y nos va a faltar el tiempo para otra unidad. Entonces, tarea para la casa, mirarlo al Power, hacer el trabajo práctico que está en vigencia, y después el próximo va a ser sobre programas alimentarios. ¿Algo bien más? ¿Nada más? ¿Nadie más tiene nada para preguntar ni aportar? Nos vemos el viernes a las 8 de la mañana, entonces. Nos vemos, licenciada. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Espero que no se hayan dormido.